tardes. Aquí estamos nosotros haciendo este mantel. Aquí ya tengo casi terminado. Cuando lo termine completamente, lo van a ver puesto aquí en este comedor. Y bueno, realmente yo lo que quiero es enseñarle los pasos. Como vuelvo a repetir, ya lo tengo casi terminado. Solamente me falta uno más de estos. Y el otro aquí que va en medio, que es este. Cuando terminamos nosotros de hacer todos estos que parecen una flor, los más grandes, hacemos los más pequeños y los unimos. Pero ahorita les voy a mostrar cómo hacer este más grande para que ustedes después aprendan también a pegarlos prácticamente. Entonces vamos a comenzar. Voy a recoger esto un poquito para que se pueda ver bien. Tenemos el hilo acá. Lo que vamos a hacer, que vamos a hacer el nudo, se atraviesan el hilo así. Hay otras formas de hacerlo también, pero en esta ocasión lo hacemos de esta manera. Es un nudo corredizo. Metemos el gancho. Recuerden que depende la medida del hilo, depende de eso va a ser el tamaño del gancho. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Es si el hilo cabe bien en la puntita. De esa forma nos vamos a dar cuenta si es el gancho correcto. Si es un hilo más grueso, pues van a necesitar menos piezas. Si es más delgado, van a necesitar más piezas. Vamos a hacer 10 puntos o una cadenita de 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a venir acá al primer punto. Lo vamos a unir de esta manera con un punto bajo. No sé si se alcanzó a ver bien ahí. Sí. Ok, lo vamos a hacer nuevamente. Aquí está. Ok, ya lo tenemos cerrado. Pasamos este hilo para acá para irlo escondiendo. Y luego vamos a hacer tres cadenitas aquí. 1, 2, 3. Venimos para acá. Y hacemos otra cadenita. ¿Qué vamos a hacer? 24 de estas. Perdón, no son 24. Lo que vamos a hacer aquí es son 8 pares de estos. Aquí tenemos un par. Hacemos una cadenita de 2. Hacemos otro par. Tenemos una. Y dos, separado con dos cadenitas hasta que tengamos 8 pares. Ok, aquí tenemos los 8 pares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada par dividido de 2 cadenas. Como acabo de hacer el último par, vamos a hacer 2 cadenitas y vamos a unir acá en el tercer puntito de la primer cadenita que hicimos. Subimos con 3 puntitos, 3 cadenitas y venimos al segundo acá para hacer otro palito de estos y hacemos uno aquí a la orilla. Aquí lo que vamos a hacer es ir ampliándola. En lugar de 2 van a ser 4, en la tercera van a ser 6 hasta que lleguemos a 12 palitos de esto. Aquí ya nos separamos con 2 puntos, con 2 cadenitas y nos separamos con 3. Tenemos 3. Aquí hacemos uno antes de estos 2 palitos. Hacemos el otro sobre este. Van 2. Hacemos el otro sobre el segundo. Perdón, aquí ya lo tenemos. Y hacemos el número 4 fuera de este. Ok. Entonces aquí nuevamente separamos con 3 puntos y nos vamos así.
1, 2, 3, 4 hasta llegar acá. Ok, aquí ya estamos en la última. Nuevamente separado de tres cadenitas y tenemos un palito de estos antes del otro. Dos, uno cada arriba de cada uno de estos y el otro afuera. 1, 2, 3, 4. Separamos con tres cadenitas y vamos a unir acá. 1, 2, 3 cadenitas. En la tercera es que nosotros cerramos con un punto bajo. Miren, ahí se va formando. Ahora vamos a hacer tres cadenitas. Nuevamente venimos. Este está arriba del primero. Ok, entonces tenemos las tres cadenitas que separan y vamos a poner, hacer un palito antes de estos. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos que tener ahí los cuatro palitos. Aquí cerramos y ahí tenemos los cuatro. Vamos a hacer tres cadenitas, venimos arriba de este, venimos arriba del otro que está acá y dejamos uno afuera, porque aquí ya van a ser seis. Una, dos, esta es la tercera vuelta. La primera fueron dos, la segunda cuatro y en esta van a ser seis palitos. Separamos con tres cadenitas. Igual hacemos uno antes de estos. Uno arriba de cada uno de los otros. Y así hasta terminar la vuelta. Ok, aquí ya terminamos nuestra tercera vuelta. Tenemos 2, 4, 6. Nuevamente no se les olvide que esta se separa con 3 y siempre cuenten que tienen la cantidad de palitos en cada parte, la cantidad que debe ser. Aquí igual hacemos uno antes, perdón, no lo agarré bien. Uno antes de esta parte, uno arriba y enseguida vamos a cerrar en el tercer, la tercera cadenita. 2, 4, 6. Vamos a hacer 1, 2, 3, nuestra cuarta vuelta. 1, 2, 3. Entonces, si en nuestra tercera vuelta eran 6 palitos, en nuestra cuarta vuelta tienen que ser 8 palitos. Yo les digo palitos para que se les haga más fácil, pero tienen otros nombres. Entonces aquí tenemos una, siempre sacamos una afuera. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá cuando cerremos voy a hacer dos más, siete y una antes, ocho. Separamos con tres cadenitas. Y nuevamente comenzamos con uno antes y así nos vamos hasta terminar. Ok, nuevamente aquí estamos terminando nuestra cuarta vuelta. Ya hice acá las tres cadenitas. Igual, recuerden, comenzamos con una antes de la que ya tenemos. Subimos acá otro palito arriba de cada uno. Y aquí cerramos sin ninguna cadenita. Tenemos, recuerden siempre cada vez que vayan hacer una hilera de esta, asegurarse que tiene la cantidad de palitos que debe ser. Entonces son 2, 4, 6, 8. Entonces en nuestra quinta vuelta tenemos que hacer 10. 1, 2, 3. Y así seguimos. 2, 3, 4, 5. Salimos con 6. Después acá cuando cerremos tenemos 7, 8, 9 y una que vamos a hacer antes. Lo que estamos haciendo aquí nosotros es dándole esta forma, esta de aquí. Ok, so, regresamos. Ok, acá tenemos nuestra quinta vuelta que ya casi vamos a cerrar. Acuérdense, son 10 palitos divididos por 3 cadenitas. Nuevamente, no se olviden que es uno antes de hacer los palitos arriba de los que ya están hechos. Igual a la final vamos a cerrar aquí y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ahora vamos a hacer nuestra sexta vuelta. 3, agarramos uno, en todo esto vamos a agarrar siempre un hilo una vez y subimos acá. Entonces acá van a ser 12. Después de estos 12
Ahí sí hay que poner más atención porque ahora hay que disminuir esta cantidad. Entonces regresamos y les enseño cómo hacemos la séptima vuelta. Aquí tenemos que contar 12. Seguimos con uno antes y uno después de terminar este. Okay, aquí estamos ya para cerrar nuestra sexta vuelta. Igual contamos, tienen que ser 12, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Subimos tres cadenitas. Vamos uno arriba de cada uno. Pero a partir de la séptima vuelta, que es la que estamos haciendo, ya no vamos a aumentar los palitos, sino vamos a disminuirlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí son 12. Entonces a partir de ahora vamos a bajar la cantidad. Luego son 10, como era aquí. Luego 8, luego 6, luego 4 y terminamos con 2. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces teníamos 12 acá, ahora vamos a hacer 10. Vamos a dejar libre el último y libre el primero. Entonces aquí tenemos ya 2, 4, 6. Cuando cerremos vamos a hacer aquí 7, 8, 9, 10, dejando el primero libre y el último. Vamos a cerrar con tres cadenitas, igual que acá, pero con la diferencia de hacer un palito aquí en medio. Nuevamente dividimos con tres cadenitas y recuerden que dejamos el primero libre. Nos vamos al segundo. Así sucesivamente. Vamos a hacer 10, vamos a dejar el último libre, vamos a separar con tres cadenitas y vamos a hacer un palito en medio acá, separar con tres cadenitas nuevamente y nos saltamos al segundo hasta cerrar. Ok, aquí estamos en la séptima vuelta. Recuerden, aquí hicimos 10 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separamos con tres cadenas. Okay, hacemos el palito en medio, nuevamente tres cadenitas y nos saltamos en el segundo. Seguimos aquí un palito arriba de cada uno hasta llegar donde iniciamos para cerrar, que es aquí en la tercera cadenita. Vamos a cerrar siempre. Hacemos tres cadenitas. Uno, bye. dos, bye. Tres. Hicimos tres cadenitas. Nuevamente vamos a ir arriba de cada una. Ahora vamos a hacer 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos uno libre. Cuando cerremos, vamos a ir acá 6, 7, 8 porque vamos a dejar uno libre. Pero aquí vamos a seguir el video un ratito porque ya esta vuelta. Aquí vamos a seguir el video porque ya esta vuelta es completamente diferente a las otras. A lo que yo les decía hace rato. Ya aquí, cuando se va disminuyendo, hay otros pasos a seguir. Entonces aquí hice solamente 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dejé libre y acabamos a cerrar. Aquí vamos a hacer 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Recuerden que esto es nuestra vuelta número 8. Vamos a cerrar con un punto bajo aquí, en medio de este. Y vamos a hacer 3 cadenitas. Venimos acá y cerramos con un punto bajo. Vamos a hacer 4 cadenitas igual que acá. 1, 2, 3, 4. Y nos saltamos al segundo para entonces nosotros hacer ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas dejando este libre. Después nuevamente hacemos acá. Cuando lleguemos aquí, 4 puntos como este, cerramos con un punto bajo acá, hacemos 3 cadenitas, cerramos con un punto abajo acá y hacemos nuevamente las 4 cadenitas para irnos al siguiente, hasta que lleguemos acá. Ok, aquí estamos terminando la vuelta número 8.
Nuevamente, acá nosotros hicimos cuatro cadenitas, cerramos aquí con tres cadenitas, hacemos cuatro cadenitas, nos saltamos el primero y nos vamos de un solo al segundo. Ya hicimos una, dos, tres. Acá cerramos en la número 4 con punto bajo, 5, 6, 7, 8. Y así en cada uno de estos tenemos 8 palitos. Vamos a hacer 3 cadenitas y vamos a ir arriba de cada palito de estos. Ahora nos toca hacer 6 palitos en la vuelta número 9. Ok. En la vuelta número 9, y acá nosotros vamos a hacer 4 cadenitas. Igual terminamos uno antes. 1, 2, 3, 4. Cerramos aquí con un punto bajo y hacemos 9 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cerramos acá con una cadenita y nuevamente hacemos 4 cadenitas como aquí. 1, 2, 3, 4. Y nos vamos al segundo palito. Recuerden que aquí vamos a hacer 6 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dejamos 1. Nuevamente hacemos 4 cadenitas, cerramos con un punto bajo, 9 cadenitas, cerramos con un punto bajo, 4 cadenitas y nos vamos al segundo hasta cerrar. Aquí vamos a cerrar nuestra vuelta número 9 y terminamos con 6 palitos. Vamos a hacer 3 cadenitas, 2, 3 y ahora vamos a hacer, recuerden que va disminuyendo 2 cada línea, si hicimos 6 ahora vamos a hacer 4 palitos. Lo que estamos haciendo es dándole la forma acá. Entonces esta es 6, 7, 8, nuestra vuelta número 10. Entonces aquí vamos a, después de que hacemos esto, vamos a agarrar 4 palitos. Vamos a agarrar 4 veces el hilo acá. Ok, aquí no vamos a hacer ninguna cadenita desde acá. Y nos venimos a la cadenita número 1 de las 9 que hicimos aquí. Entonces vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4 y 5. De esa manera nos va a quedar así de grande. Agarramos y hacemos 2 cadenitas. Nuevamente agarramos 4 hilitos. Nos venimos a la segunda cadenita. Igual vamos sacando y nos tienen que quedar, acuérdense que eran 9 cadenitas, nos tienen que quedar 9 palitos de estos separados de 2 cadenitas. Ahorita cuando llegue acá lo van a ver. Ok, entonces aquí tenemos los 9 palitos de 4 vueltitas que le dimos al hilo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por eso la importancia de contar bien en la cadenita que habíamos hecho en la vuelta anterior, de que sean 9 cadenitas. Entonces ya que agarramos el hilo solamente una vez para ir acá a hacer los 4 palitos. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Recuerden que dejamos uno en cada orilla. Y así nuevamente acá agarramos otra vez 1, 2, 3, 4. Y nos vamos a la primera cadenita para hacer 9 palitos altos de estos. Hasta venir y cerrar. Ok, aquí terminamos nuestra vuelta número 10 nuevamente. Hicimos 4 palitos en la última vuelta. Y acá hicimos 9 de los saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos saltamos el primero, venimos al segundo. Y como son 4, ya tenemos 3 palitos acá. Solamente cerramos. Igual, con punto bajo. Vamos a hacer nuestra última vuelta, que son con 2 palitos. 1, 2, 3.
y nos vamos al segundo, siempre queda uno antes y uno después. Aquí lo que vamos a hacer es que con palitos normales, agarrando un hilo, nos vamos a saltar acá y vamos a hacer dos palitos dentro de estos, dentro de estos dos grandes, y un tercero aquí en este. Ok, ahí tenemos tres, pero acá nosotros le vamos a hacer un piquito que consta de tres cadenitas, una, dos, tres, y cerramos aquí donde lo comenzamos con un punto bajo también. Perdón. Venimos aquí y ahí está el piquito. Venimos acá nuevamente, hacemos dos palitos adentro, dos, y venimos acá al punto alto, tenemos tres palitos y hacemos el piquito con tres cadenitas. Ahí tenemos tres y aquí tenemos el piquito, así hasta llegar acá. Cuando lleguemos acá, vamos a hacer nuevamente los dos palitos acá. Dejamos uno, nos vamos al segundo y dejamos otro. Entonces yo regreso aquí cuando ya termine mi última vuelta. Ok, aquí estamos en nuestra última vuelta y así quedó. Eran dos palitos aquí en medio de cada uno de estos saltos y el otro justamente donde está el palito alto. Venimos y hacemos nosotros esta partecita que está aquí, esta puntita, y así nos vamos en todos los nueve. Aquí todo en medio, terminamos ya todos y nos venimos a cerrar. En la última no hacemos la puntita, ¿ok? Porque vamos a unir con el otro. Lo mismo acá, cuando terminan estas aquí, para terminar las últimas dos de esta, solamente se hacen dos sin el piquito. Entonces aquí terminamos, cuando terminamos las últimas dos no se hace el piquito. Acá nosotros vamos a unir, igual acá, cuando terminan los dos últimos dos aquí después de este último piquito, no hacen piquito. Se van directamente acá a hacer los dos últimos palitos, acá se van directamente a hacer los otros dos. Prácticamente terminamos, cerramos, cortamos y escondemos el hilo. Entonces, para esconderlo, simplemente pueden ir de este lado, pueden ir de este lado o pueden ir de este lado, de cualquier lado. Lo que hacemos es esconderla, porque si solamente cortan ahí y no lo esconden, como no queda un pedazo grande, lo que va a pasar es que se les va a deshacer en cualquier momento. Entonces, como necesitamos dejar un poquito grande, pero no se puede ver tampoco, y es que si lo escondemos también queda apretado, entonces no hay manera que se deshaga. Que ya lo tenemos, vamos a poner uno más. A veces nos sobra un poquito y lo cortamos, si no sobra nada, simplemente se esconde. Ahí no necesito cortar nada, ahí está, ahí se esconde. Ok, y donde comenzamos al revés, vamos a buscar el otro hilito, la otra puntita. Miren, aquí la íbamos escondiendo. Pueden regresar el video para que vean cómo se escondía en un principio y solamente cortamos. Entonces aquí tenemos ya terminada la última de esas. Después vamos a pegar. Ahora vamos a hacer esta pequeña, ok. Lo mismo, al terminar esa pequeña ya vamos a enseñarles cómo se une. Recuerdan, se pasa el hilo para allá, se hace así, esto es un nudo corredizo. Ahí está, vamos a hacer 12 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y cerramos aquí. Ok, ahora yo acá tengo una ya hecha. Lo que vamos a hacer es estos palitos grandes.
Esos palitos grandes son estos últimos, penúltimos que hicimos acá. Vamos a agarrar cuatro hilitos, pero la primera cadenita va a ser así. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenitas. ¿Por qué 9 cadenitas? Porque después van a quedar solo 7 para la altura de este, porque 2 quedan en el aire. Entonces agarramos 4 veces, 3, 4 y venimos acá. Nuevamente siempre agarramos lo que sobra aquí para que se vaya escondiendo. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces va a ser 24 de estos. Aquí tenemos dos separados de dos cadenitas. 1, 2, 3, 4. Venimos acá nuevamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ser 24. Ok, aquí tenemos los 24, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces recuerde que van separados de 2 y vamos a contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y vamos a unir con un punto bajo. Venimos acá, hacemos esto y vamos a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 3. Venimos acá, hacemos un palito, tenemos 2 y hacemos 3 palitos. Los 3 quedan adentro, ninguno queda arriba de otro. Hacemos nuevamente el piquito que hicimos en la anterior, en el grande, sacamos así, venimos, hacemos 1, 2, 3 y el piquito de 3 cadenitas, lo metemos aquí en estos, sacamos así y así sucesivamente, otros 3 acá hasta terminar. Ok, terminamos, si se dan cuenta, son 3 y la puntita, 3 y la puntita. Acá ya hice los 3 y la puntita. Entonces vamos a contar 1, 2, 3 cadenitas. Lo mismo que hacemos en cada vuelta. Cerramos así. Cortamos. Sacamos así. Y vamos a esconder igual que en el otro. Ok, pretend we're talking right now. No hay, ponlo. Ok, ahora vamos a enseñarles cómo se unen esto. Si se dan cuenta, ya todo lo tengo unido. Siempre asegúrense unirlo del lado derecho. ¿Cómo se van a dar cuenta del lado derecho? Es donde nosotros hicimos todas las uniones. Miren cómo se ve, como una trencita. Del otro lado no se ve así. Entonces, que este esté al derecho, que este esté al derecho y así sucesivamente. Vamos a pegar estos. Tiene que coincidir. Aquí ya pegamos este con este y este con este. Entonces acá nosotros no podemos unir de aquí porque quedaría mal. Tenemos que dejar de donde terminó esta unión, tenemos que dejar pasar esta. Aquí no vamos a hacer nada donde ya se agarró. Vamos a ir a la segunda. Entonces nosotros vamos a agarrar de aquí, de esta con esta. Entonces 1, 2, 3 y acá 1, 2, 3. Y luego vamos a unir la segunda con la segunda. Vamos a hacer unas cadenitas y nos venimos para acá. Segunda con segunda, tercera con tercera. Miren cómo va a ser. Ahora se lo voy a doblar un poquito para que me quede bien a mí. Ok. Entonces, aquí agarramos el hilo así. Vamos a agarrar el tercero. Metemos el gancho aquí en las puntitas. Hacemos esto. Sacamos. Y hacemos un nudito así. Entonces vamos a hacer 2 cadenitas. Y nos vamos a venir. Recuerden, esta puntita tiene que quedar junto con esta. ¿Ok? 1, 2, 3. Esta es la tercera. Vamos a meter ahí. Y vamos a cerrar. Vamos a cerrar con un puntito acá. Y vamos a hacer 2 cadenitas. Entonces nos venimos acá a esta.
a esa puntita. Cerramos, vamos a hacer dos cadenitas y nos venimos, como tenemos que juntar la segunda con, pegar la segunda con la segunda acá. Aquí vamos a tratar de agarrar más hilito acá, ahí está. Y cerramos, ¿ok? Ya están unidas la tercera con la tercera, la segunda con la segunda. Aquí para no cortar, vamos a esconder el hilo con puntos bajos hasta llegar del otro extremo, que es acá donde vamos a hacer las uniones con la otra de ella. Vamos agarrando punto por punto, cadenita por cadenita, y escondemos el hilo así, miren, así va quedando. Ya escondimos los puntos, aquí terminamos y venimos escondiendo cadenita por cadenita acá, así queda, no olviden la puntita. Entonces aquí ya pasamos, después de esta, ya pasamos una puntita, entonces vamos a unir la segunda con la segunda de acá. Vamos a la puntita aquí, cerramos, hacemos dos cadenitas y nos venimos aquí, una, contamos a la segunda. No pueden unir la primera con la segunda. Tiene que ser la segunda con la segunda. Venimos aquí, cerramos dos cadenitas. Nos venimos a la tercera puntita. Cerramos dos cadenitas y nos venimos acá a unirlo. Como está la tercera, nos venimos a unir con la tercera. Aquí cerramos. Ok. Y vamos a esconder este hilo y este, que es donde comenzamos. Si no se acuerdan, si no se acuerdan cómo, regresen el video para que vean cómo se esconde el hilo. Y ahorita vamos a pegarlo del otro lado. Ok, así quedó la unión. Ahora acá, para unir estas dos partes, recuerden, como aquí está esta unión, esto ya no se toca. Contamos de aquí y vamos a unir estos dos. También esto no se toca. Después de la unión vamos a unir estos dos con estos dos y estos dos con estos dos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Mira, agarramos aquí, sacamos el hilo y cerramos. Así lo apretamos. Uno, dos. Les voy a dejar que vean nuevamente esta unión para que la aprendan bien. Con una creo que es suficiente, con la que ya había hecho primero. Cerramos aquí y hacemos dos cadenitas. Pero por si les quedó alguna duda, les voy a dejar ver la segunda unión. Y así automáticamente son todas las uniones, ¿ok? Hicimos dos cadenitas. Nos venimos para acá. Aquí ya unimos esas dos. Vamos a venir para acá escondiendo, recuerden. Por cada cadenita que ven aquí, escondemos, sin olvidar esto, los piquitos. Ahí estamos, siempre escondiendo. Aquí, y hay que tratar de dejarlo un poco flojito las cadenitas con las que vamos escondiendo, para que no se nos vaya a hacer así la parte que estamos uniendo. Entonces aquí ya tenemos esta, la primera, y vamos a unir la segunda con la segunda. Aquí es el piquito, cerramos y vamos a hacer dos cadenitas. Nos venimos a buscar esta, donde vamos a unir. Dejamos una y acá habíamos unido esta, entonces acá dejamos una y unimos la segunda con la segunda que ya tenemos aquí. Pasamos el hilo para atrás. Ok. Aquí está. Cerramos dos cadenitas. Nos venimos a la tercera. Cerramos dos cadenitas. Y vamos a agarrar de acá también la tercera. Una, dos, tres. Y lo mismo. Cortamos y escondemos los hilos, que es este.
y de dónde iniciamos. Ahorita regreso a enseñarles la otra unión de esta que va en el centro, como estas. Ok, aquí ya tenemos unido este con este, con este y con este. Vamos a unir este con los cuatro. Los grandes se unían segundo y tercero. Acá, segundo y tercero. Acá va a ser solamente el segundo. Con uno de estos dejamos dos y venimos al segundo de acá. Y de aquí nos vamos, dejamos dos y nos vamos al segundo de acá. Ok, también tienen que fijarse que vaya al derecho. Aquí se ve bien la cadenita, del otro lado no se ve. Entonces yo voy a hacer así. Meto aquí, igual que en el otro, saco, sello así, cierro. Pongo dos cadenitas. ¿Ven? Ahí va a quedar al derecho. Y acá vengo uno, dos. A la segunda cadenita. Cierro. Y lo que voy a hacer aquí es, lo dejamos aquí un ratito y vamos a esconder acá el hilo hasta llegar a esta segunda. Ok, aquí fue donde unimos. Ya escondí todo esto. Este es el primero de este lado. Vamos al segundo a unirlo con la flor pequeña. Cerramos, hacemos dos cadenitas. Acá tenemos este, nos aseguramos que esté al derecho, porque como tenemos solamente una puntita pegada, se nos puede voltear, como ocurrió aquí. Miren, no se ve la cadenita, aquí se ve la cadenita, ese es el lado derecho. Entonces aquí dejamos una y dos piquitos, venimos al tercero, cerramos. Okay, y vamos a esconder los hilos ahora en el pequeño hasta dejar dos piquitos libres. Ok, aquí está la última unión. Dejamos uno, dos piquitos. Este es el tercero. Cerramos, hacemos dos líneas. Recuerden que en el pequeño vamos a ir dejando dos y dos. Ok. Hacemos, ya hicimos las dos cadenitas. De este lado no lo vamos a tocar, sino que nos vamos a venir hasta acá, en la puntita de acá. Vamos a dejar uno y nos venimos al segundo. Cerramos. Y nos vamos a venir escondiendo los puntos hasta acá. Nuevamente aquí escondimos, dejamos este y nos venimos al segundo. Cerramos, hacemos dos cadenitas, recuerden, dejamos dos y nos vamos al tercero. Y aquí vamos a esconder nuevamente hasta dejar dos libres y venimos a unir acá con el otro hasta terminar la unión. Ok, esta es la última unión. Nuevamente llegamos acá en la segunda, dejamos uno, acá dejamos también uno, ya cerramos, vamos con los dos, recuerden, dejamos uno, dos y vamos al tercero, y aquí nos van a quedar dos y ya llegamos a donde el inicio, donde comenzamos. Cerramos, cortamos ahí, escondemos los hilos, este y el que está acá, el del inicio. Ok, aquí ya terminamos, esto está pegado, todo está ya unido. Entonces en la orilla lo que yo hice fue, en medio de cada uno de estos grandes, puse uno pequeño. Obvio, este no va pegado completo, sino una parte nada más, con uno de acá y con uno de acá. Acá tengo otro. Toda la orilla tiene estos, para que no quedara mucho espacio de aquí colgando. Entonces estamos cubriendo un poco de espacio. Les voy a enseñar cómo se cubre, cómo se une esto. Esto es menos tiempo que el otro. Lo mismo, aquí vemos que está al derecho,
Hacemos esto, sacamos, cerramos, ponemos, hacemos dos cadenitas y esto lo dejamos libre de aquí. De aquí, perdón, aquí sí vamos a agarrarlo de aquí, no podemos de acá. En la segunda cadenita, en el segundo piquito, perdón, cerramos, vamos a esconder hasta venir hasta acá. Ok, entonces ya escondimos los puntitos aquí, dejamos uno y vamos acá directamente para hacer la unión. Uno, dos, y vamos a contar uno, dos, vamos a dejar dos libres y unimos estos de aquí. Unimos estos de aquí. Aquí entonces vamos a esconder. Venimos para acá. Esconder estos hilitos acá en estos puntos. Vamos a dejar dos libres y cuando lleguemos aquí vamos a unir. Ok, tenemos uno, dos libres. Llegamos acá al tercero y vamos a hacer la siguiente unión. Uno, dos, nos venimos a esta. Acá están estas uniones, entonces dejamos eso ahí, nos venimos acá a esta puntita. Dejamos uno, unimos aquí. Y nuevamente escondemos hasta llegar aquí, al segundo. Ok, entonces ya llegamos acá, escondimos todo esto, este lo dejamos libre, venimos al segundo, cerramos y unimos acá con el último. Dejamos siempre dos libres, uno, dos, en el tercero unimos, aquí hacemos nuestra última unión, cortamos, prácticamente esto es lo último que hacemos del mantel. Aquí vamos a esconder este hilo y el de donde iniciamos acá. Y ahorita les enseño cómo quedó este mantel. Y aquí se terminó. Y así es como quedó el mantel. Miren. Miren esto. Miren esto. Ahí quedó, obvio, las esquinas quedan un poquito más grande porque esta mesa es circular, pero miren qué bonito. Acá nuevamente, bueno, como está la silla, se ve, queda un poquito largo ahí. Acá nuevamente, queda, es lo mismo, depende del tamaño del mantel, es la cantidad de flores, decirlo así, que va a llevar. Por ejemplo, esta tiene una, dos, tres, cinco en la parte angosta. ¿Y cuántas son ahí, mami, a lo largo? 8 así a lo largo. O sea que son 40 grandes de estas, más todas las chiquitas que van en las uniones. Como solo lo hacía por ratos, esto me costó aproximadamente un mes hacerlo. Espero les guste y que lo puedan hacer. Realmente no es difícil, solo hay que tener paciencia.